escucha. Bienvenidas a todas y en este acto damos inicio a la consigna básica es pensar qué estamos haciendo hoy las mujeres en nuestras organizaciones y en nuestras radios y qué es lo que nos gustaría hacer. Arrancás vos, Maris. Dale. Bueno, yo soy Marisa de la localidad de Lencón y soy parte de la radio comunitaria campesina del Movimiento Nacional Campesino Indígena también. Están los compañeros de Radio Campesina de Lencón, están los compañeros de Radio Cóndor Andino de Rawson, Radio Cooperativa de Rawson, su mesa nacional que la mayoría de las veces, por no decir casi todas, se hace en Buenos Aires y esta vez para hacerla coincidir con el campamento y con la inauguración del estudio de la leche. José Montoya, hago lo que es locución y operación de los programas y también hago fotografía como la compañera que nos está grabando detrás. Así que bueno, la verdad un hermoso y lindo momento lo que pasamos acá en el campamento, increíble todo lo que se está llevando a cabo en estos días fue increíble toda la gente que nos acompañó, lo que estamos labrando y todo, un trabajo bárbaro de parte de todos. Lo que es la agenda de temas, sobre todo, y de cuestiones que para la radio son fundamentales tratar. ¿Sí? ¿Cuáles son los principales temas de su radio? Bueno, ¿cómo están? Mi nombre es Belén, María Belén Guevara. Bueno, me dedico a hacer el programa Sueños de Igualdad, un programa que muestra la realidad de las cooperativas. La gente que trabaja prácticamente escondida de las organizaciones sociales. Así que bueno, hago un poco de eso, locución, la producción. De vez en cuando hago fotos también. Así que bueno, y obviamente acompañando acá a La Lechuza, mi lugar. Y bueno, y lo que intentamos es estar con las personas del lugar, los que no tienen apoyo, los que no tienen ayuda, bueno, ahí estamos nosotros siempre. Unas organizaciones que hoy están gestionando esos medios y que muchas tienen, como decía Diego, 30 años o más incluso, y que están gestionando. En definitiva, cómo sostenerse mejor en el tiempo, ¿no? ¿La radio que están ustedes, hace cuánto existe, por ejemplo? ¿En qué año empezaron a trabajar? Yo soy encargada de las redes sociales de La Lechuza y bueno, estoy muy contenta en realidad de este campamento que estamos transitando, muy linda experiencia, para volver a repetirla, y bueno, contenta también de conocer medios de comunicación comunitarios de San Juan, de Mendoza, que al principio esperábamos como que fuera solo de San Juan y ha venido gente de Mendoza, entonces ya pasó a ser como un encuentro de medios de Cuyo, sería un poco más amplio. Y nada, celebrar que existan estas experiencias y que se sigan replicando, porque son posibles con organización, con trabajo duro. Nada, muy contenta de todo el equipo que tenemos en La Lechuza también, excelente, con el tiempo se ha podido profesionalizar el equipo. Y bueno, también muy contenta de formar parte de esto y gracias a la gente de Giramundo TV por estar aquí y llevar un pequeño recuerdito de este momento. Tiene que ver con las mujeres, o sea, está como todo dicho y depende de nosotros, empezar a completar. Como concreto más, no sé, para mí la propuesta es así. Yo vengo del departamento de Calingasta, localidad de Tamberías, de Radio Abriendo Espacio. Mi nombre es Pérez Gladys y vengo en representación de nuestra radio. Con el interés total de aprender muchísimo de estos talleres, de llevar mucha información para nuestra radio. Y nada, estar muy contenta de poder estar en este momento con tanta gente que tenemos la oportunidad de conocer algunos y otros no. Así que Silvana, yo muy agradecida de verte, de conocerte nuevamente
y nada, agradecida, más que nada. Mi nombre es Soledad, formo parte del equipo de Radio Tierra Campesina y hemos venido a formar parte de este encuentro de radios aquí a Pocitos San Juan, en siendo anfitriones de este encuentro Radio La Lechuza. En este encuentro pudimos encontrar diferentes situaciones, diferentes contextos de cada una de las radios, y bueno, y esta posibilidad de poder encontrarnos y compartir a partir de esas realidades, y si se quiere, consejos para nuestros territorios. Y en esta ocasión pudimos contar con presencia de gente del ENACOM, que nos ayuda principalmente para poder gestionar algunas veces con Fomeca, que varios de los medios que estamos acá trabajamos con eso, y qué financiamiento para funcionamiento de la radio, o medios, en nuestro caso es una radio. Y bueno, eso permite también la ampliación del medio, y también de poder obtener herramientas para seguir trabajando. Bueno, y en este encuentro también se charló la posibilidad de hacer una red de mujeres cuyanas, de comunicadoras cuyanas, bueno, y que eso está en planificación y veremos cómo sigue trabajando para adelante, pero seguramente se van construyendo nuevos espacios. Somos parte de los territorios, sí. Y otra mirada, que entiendo que es la de ustedes y que la hemos podido charlar con otro, que es bueno, se trabaja con las comunidades, porque los campesinos, las familias que viven ahí, que laburan en la zona, son parte de ese ambiente, junto con la flora, la fauna y todo lo que vamos a hacer hoy. Es para mí, Cele. Precio. 2.50. Pobrecita la novia. Ay, sí. ¿Dónde está Juanito? Encima pidiéndole plata a la madre. ¡Qué vergüenza! Sencillo, la estoy viendo. Me tiene con... Y en el mundo se dieron también dos casos de dos compañías muy importantes y muy conocidas, que son Nvidia y Samsung. Así que... Bueno, mi nombre es Alejandro Palacio, formo parte del equipo de La Lechuza, Radio Comunitaria La Lechuza. Somos de la organización civil Retamo y bueno, hemos estado festejando el cumpleaños número 12 de nuestra radio. La remera dice 10 porque no lo pudimos festejar, el número 10 fue un bajón con la pandemia, pero bueno, pudimos hacer ahora el número 12. Bueno, el rol mío es salir a la calle, hacer móviles y bueno... ver la realidad de cerca, que bueno, es distinta a quizás hacerla en el estudio. Bueno, todos sabemos que en la calle es distinto, bueno, el trato con la persona ahí, del hablar con ella o con él, y bueno, la verdad que es muy lindo. Y bueno, en este marco que hemos estado haciendo el cumpleaños, se han hecho muchas actividades, y la verdad que ha sido muy lindo, muy positivo, así es que... nada, muy contentos nosotros y de que estén llegando ustedes desde Mendoza a visitarnos y a mostrar, bueno, esto que tenemos acá, que es nuestra radio, que está ahí de fondo. Así es. Pero mandó un audio, dijo, bueno, después de un año tan difícil, después de un año tan áspero en términos humanos, en términos políticos, en términos sociales, un año en donde... muchas de las personas que están acá tuvieron que dormir a la intemperie. A la 1, a las 2.